Hola, hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto con la aguja NOC. Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Ok, vamos a poner los puntos en la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y vamos a hacer el número 30. Aquí está. 30 puntos. Vamos a deslizar los puntos hacia esta hebra que tiene la aguja. ¿Okay? Vamos a hacerlo cuando ya lo tengamos listo. Comenzamos con la primera vuelta. Ok, aquí ya tengo todos los puntos en la hebra. Vamos a comenzar a tejer. Vamos a hacer esta vuelta por el revés. Vamos a sacar el primer punto. Y los siguientes los tejo revés. Tomo el punto y arrastro la hebra. Entro y saco el punto. Fíjense que queda con la hebra por delante. Entro y saco el punto. Entro y saco el punto. ¿Ok? Hasta finalizar esta vuelta. Vamos a hacerlo. Aquí estoy por finalizar. Vamos a hacer el último punto al derecho. ¿Ok? Tenemos lista esta vuelta. Vamos a sacar la hebra. Volteamos y volvemos a poner todos los puntos en la hebra. Para comenzar la siguiente vuelta. Ok. Ya los tengo listos. Vamos a jalar. Y ya comenzamos la segunda vuelta. Entonces, saco el primer punto y ahora voy a hacer una lazada y dos puntos juntos. Una lazada, dos puntos juntos. Una lazada, dos puntos juntos. ¿Ok? Hasta finalizar. Este hilo se abre un poco. Ok. Ahora sí, ya lo tomé todo.
lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos y terminamos con el punto de borde. A ver, vamos a hacerlo de nuevo porque no estoy tomando bien aquí. Esta hebra es de aquí. Ok, ahora sí. Listo. Y ahora, como les decía, vamos a hacer el punto de borde. Y ya tenemos lista la segunda vuelta. Vamos a volver a sacar la hebra y a ponerla, a poner los puntos sobre ella, los que acabo de hacer. Esta sería la vuelta número 3, la que vamos a comenzar a hacer ahora. Aquí está. Ok. Tuve que parar porque esto se soltó y lo amarré nuevamente. Ok. Comenzamos, como les decía, la tercera vuelta. Vamos a sacar el primer punto. Todos los puntos los vamos a tejer revés. Esta es la lazada. Luego viene el punto. Y luego la lazada. ¿Ok? Entonces vamos a finalizar esta vuelta. Así va a ir quedando. Terminada la vuelta al revés, volvemos a pasar la hebra. Y comenzaríamos la vuelta número 4. Entonces, esta vuelta la vamos a comenzar en punto. Sacamos el primero y aquí vamos a hacer un derecho. Una lazada. Ahora tomamos dos puntos juntos. Uno y dos. Lazada. Dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos.
punto juntos, lazada, dos puntos juntos hasta finalizar. Hacemos estos dos puntos, uno y el de borde. Y con esta vuelta completamos las cuatro del patrón. La próxima vuelta es la número uno. Que sería por el revés. La hebra va por este lado. Sacamos el primer punto y todos los puntos los tejemos revés. Vamos a finalizarla. Ok, ya estoy lista para comenzar la vuelta número 2. Saco el primer punto, una lazada y ahora de dos en dos. A tomar el punto y la lazada, el punto que se formó con la lazada. Ok, así se forma este patrón. Es bien sencillo, cuatro vueltas que se repite. Ok, y aquí ya la tengo lista para comenzar a hacer la tercera. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Les muestro nuevamente esta que está un poco más avanzada. Espero que les haya gustado este tutorial. Si no están suscritos al canal, les invito a hacerlo para que no se pierdan ninguno de los videos que se suben semanalmente. Gracias por haberme acompañado y recuerden, sigamos tejiendo de corazón.